Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Hace poco, recientemente, me pongo los cascos. Recientemente probamos el Dragon Ball Xenoverse 2 para Xbox, ¿no? Lo hemos probado en nuestra Xbox nueva Series X. Y ahora vamos a probar en el vídeo de hoy el Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, comparación con este videojuego, ¿vale? Comparación con este videojuego es que este es más moderno, ¿vale? Y en la tapa, en la portada, pone claramente que está mejorado para Xbox One X. Además, trae con nosotros el 4K Ultra HD. Vamos a probar si este juego realmente está mejorado, como estáis viendo. Aquí lo pone, no sé si lo podéis leer. Mejorado en Xbox One X, 4K Ultra HD. Vamos a ver si respecto a la versión de PlayStation 5, que lo único que hace la versión de PlayStation 5 es escalar la resolución un poco, vamos a ver si en esta ocasión con la versión de Dragon Ball Z Kakarot de Xbox notamos alguna mejoría. La verdad es que me está sorprendiendo muchísimo Xbox, me está sorprendiendo hasta esta caja que no me dejaba sacar el disco. Vamos a probarlo, así que todo el mundo a darle al botón de like. Vamos a hablar sobre la Series X. En el canal secundario oficial tenéis un vídeo que voy a realizar sobre el Halo Infinite, sobre un poquito hablando sobre la Xbox y los videojuegos, en el mundo de los videojuegos. Y en este canal también voy a hacer un vídeo dedicado a la Series X porque creo que me está llamando bastante la atención y se lo está mereciendo. Vamos a introducir el disco, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre he jugado en PlayStation. He jugado en otras consolas, la Xbox One X, la Switch Xenoverse 2, pero mi ecosistema ha sido PlayStation, ¿no? Vamos a cambiar de escena. Hemos introducido el juego. Lo primero al introducir el juego es que directamente nos lleva al Dragon Ball Z Kakarot y vamos a comprobar pues el frame rate, a comprobarlo todo. Todo aquel que tenía una Xbox One X, el juego lo tenía en 4K y estaba capado a 30 frames por segundo, cuando en la Xbox Series X probablemente este juego pueda fluir a más velocidad, pueda ir a más velocidad, ¿no? Vamos a comprobarlo. Aparentemente hay una mejora notable en lo que es el gráfico, los gráficos. De hecho, ayer estuvimos jugando al Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch y lógicamente el cambio pues realmente asusta. En cuanto a gráficos, ya en el menú se ve que el menú es muchísimo más agradable visualmente. No hay dientes de sierra y el juego, tanto los menús como los bloques, se ven de forma espectacular. Me pasa exactamente lo mismo que el Xenoverse 2 de PC. O sea, es decir, parece que estoy jugando la versión de PC, mientras que el de la PS5 se ve muy bien, pero no han actualizado hasta este punto el Dragon Ball Z Kakarot. Es decir, no vamos a tener este nivel. Estoy alucinando. O sea, se ve espectacular. Se ve espectacular. Vosotros no lo estáis viendo en 4K, sino en 2K. Hay una mejora realmente considerable. No se ve así en PlayStation 5. No se ve así en PlayStation 5. Ya te lo puedo decir, compañero. Ya te lo digo. Ya te lo digo, que no se ve así. Se ve realmente espectacular, ¿eh? Se ve realmente espectacular. O sea, lo que os estoy comentando, la fluidez se nota. Diría que está capado a 30 frames. No han añadido en Xbox Series X una mejora de 60 fotogramas por segundo, pero nada que ver. O sea, es decir, lo estoy viendo espectacular, gente. Lo estoy viendo espectacular. En PS5 no se ve así, ¿eh? No me han pagado Microsoft ni nada. O sea, es decir, en PS5 no se ve así. Se ve un poquito mejor. Se ve muy bien, lógicamente. Yo estoy acostumbrado a jugar en PS5. Se ve muy bien, pero no se ve así en PlayStation 5. Yo, de hecho, quiero volver a empezar una partida. Vamos a ver los combates. ¿Veis cómo se ve de bien? Es que, claro, vosotros a lo mejor en el vídeo no lo notáis. Yo en pantalla, o sea, es decir, yo ahora mismo en pantalla estoy notando todo a una calidad bárbara. O sea, a una calidad realmente bárbara. Estoy alucinando de cómo se ve, ¿eh? En la Xbox One X ya se veía bien. Pero es que lo que estoy viendo ahora en la Series X me parece una cosa. Se ve muy bien, ¿eh?
Vamos a probar a hacer un combate contra un Saibaman. A ver el rendimiento, ¿vale? A ver el rendimiento. Para empezar, el rendimiento es que estoy al nivel 181. Claro, y al 181... Al 181... Tú me entiendes, ¿no, compañero? Al 181, lo que pasa... Has alcanzado el nivel 5 en la escuela tortuga. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí es que el juego funciona de una forma espectacular. O sea, es decir, vamos a probar otro combate. Tanto en los textos como en subir, bajar. Sí que es verdad que este juego está capado a 30 FPS. Sigue capado a 30 FPS, pero las texturas... Es que no sé si vosotros las estáis viendo... No, sí, sí, las estáis viendo bien. ¡Qué narices! Las estáis viendo bien. En PS4 no se ve con este nivel de detalle. En PS4 no se ve con este nivel de detalle. Tal vez haya una opción para ponerlo a 60 fotogramas por segundo. Lo desconozco, ¿eh? Pero actualmente, ahora con el nivel de carga que hay de gente y demás, lo estoy viendo espectacular. O sea, actualmente ahora con el nivel de carga que hay, lo estoy viendo tremendamente espectacular y tremendamente increíble el videojuego. Es decir, es una auténtica pasada cómo se ve y cómo funciona. Está claro que la Xbox Series X está preparada para esto y mucho más, ¿no? Pero como estáis viendo... No sé, yo lo veo espectacular. Yo lo veo espectacular. Contenido descargable, sistema, pantalla de título. Vamos a ver cómo se vería el videojuego iniciando la partida. Pero ya os digo que es notable. O sea, el cambio es notable. O sea, yo me voy a la PlayStation 5, que la tengo aquí al lado, y este cambio se nota. O sea, es decir... Este cambio se nota bastante. A ver, para gustos colores, ¿no? Hay quien le gustará jugar a menos resolución, pero a mayor fluidez. En PlayStation 5 también va fluido. PlayStation 5 es verdad que también va fluido. Vamos a una dificultad normal. Pero en lo que viene siendo Xbox, me estoy llevando una real sorpresa. Me estoy llevando una real sorpresa. Vamos a ver las cinemáticas. Quiero ver las cinemáticas del juego. Que también se ven bastante bien. También se ven bastante bien. Los textos, todo, ¿eh? Se ve espectacular. Se ve espectacular. Goku en su cerebro está luchando. No se escucha apenas la Xbox. Apenas tira calor. Con lo cual es también increíble. Y vamos a ver, vamos a ver. Pam, 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 pam. Pam, pam. Madre mía. Vale. Uf. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vale, vamos a probar el combate aquí. Vale, aquí nos van a enseñar un poquito. Aquí veis cómo realmente se ve hasta la silueta del mando y todo, ¿eh? Yo lo veo mejor. Jugar así es una pasada. Está claro que jugar al Kakarot en Switch mola, pero jugar así es una auténtica pasada, ya te lo digo. Ya te lo digo, compañero. Ya te lo digo, con el Kame y todo, o sea, va genial. El juego no se para ni nada. O sea, el juego no se para ni nada. Tenemos ahí a Piccolo. Claro, hemos pasado de la Nintendo Switch. Hemos pasado de la Nintendo Switch a los dos... De la resolución de Nintendo Switch, que también está muy bien y va muy fluido, a la Xbox Series X, que es el control... Digásemos, es la consola que más resolución tiene, mayor resolución nativa tiene, por así decirlo. Podríamos decir, ¿eh? Podríamos decir. Vamos a cargar el ki. Nada que ver, ¿eh, gente? Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, se ve muy bien. Se ve muy, muy, pero que muy bien. Mirad todos los efectos que estoy haciendo ahora mismo. No sé cómo esquivar eso.
espectacular. De hecho, este si queréis que complete la historia, suba la historia en Xbox en el canal secundario, me lo podéis decir y a través de los comentarios, a través de los likes de este vídeo, lo voy a intentar, voy a hacerlo. Quiero que me digáis qué os parece esto porque es realmente espectacular y mañana, lógicamente, nos veremos con un nuevo vídeo de Dragon Ball, con directos, con cositas. De hecho, si queréis, como ya os digo, si queréis que esto se lance más hacia adelante, hacia, pues bueno, hacia el canal secundario y haga una serie que deje ahí su vida, me lo podéis decir a través de los comentarios, ¿vale? Gracias, chicos, por estar aquí. En la Xbox Series X se ve mejor que en la PS5, eso es un hecho. Se ve muy bien. Lástima que no hayan desbloqueado los FPS a 60, pero ya sabéis, es espectacular. Dragon Ball Z Kakarot os lo recomiendo, tanto para PS4, como para PS5, como para Nintendo Switch, como para lo que queráis. Lo que queráis. Podéis jugarlo en cualquier plataforma, eso sí, en Xbox Series X, si tienes una Series X o una Series S, se va a ver de coña. Gracias, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao!